Y ya estamos de vuelta por aquí, vamos con el último enfrentamiento antes de este descanso. Tenemos en el streaming principal Team Solo Luz contra Stone Riders. Un Stone Rider que estarían a una victoria de prácticamente ser ya primero de grupo, porque después se enfrentarían a Tilted Crew, y si se ha partido con Tilted Crew ganan, ya serían 4-0, ya no hay nadie que lo pudiera responder. Efectivamente, así que a ver cómo lo van planteando todo. Inicialmente debería de tener la victoria, o sea, se van a enfrentar a Team Solo Luz, que han perdido contra Kumbak, que Kumbak ya le han ganado en su momento los chicos de Stone Riders, así que... Sí, pero piensa también que es una victoria... Por estadística deberían de ganar. Es una victoria, pero... que tú estás haciendo en una regla de tres, pero es verdad, de que después vienen los ánimos, vienen la confianza, el otro partido a lo mejor ha sido más temprano, ahora están más despiertos. De hecho, ahora Stone Riders, que se ve con una victoria muy cercana, es ese equipo, Team Solo Luz, el que puede decir, señores, vamos a frenarle nosotros, el resto de equipos confía en nosotros. Efectivamente, fíjate qué bonito. Tenemos Team Solo Luz, 1-1. Stone Riders, 2-0. Te acabas de unir, no has visto el resto del grupo. Ahora ya sabes cómo va. Sí, pero debería de estar aquí desde el principio, ¿eh? Obviamente, pero no, pero tenemos vida social. No. Además, tú no estuviste aquí desde el principio. ¿No estuviste aquí desde el principio? Perdona que te diga. Los tres primeros grupos no estuviste. Estaba aquí desde el principio en el chat con una cuenta que no era la mía. Para daros más apoyo y que no se supiera que era yo. Qué bonito. Imagínate. Qué bonito por parte de Stone Riders, Kaylin, Zack y Galio baneados. Por parte de Team Solus, Darius, Katarina. Estaba de viaje de negocio. Falta uno, Sefiro, sí, falta negocio. Estaba publicitando la Survival en Reino Unido. Será eso. Hombre. Será eso. ¿Tú sabes la cantidad de viewers que tenemos ahora en Reino Unido gracias a que yo estuve allí una semana? Entre 0 y 0, ¿no? No. Bueno, uno. Uno. Bandit, Yana por parte de Team Solus, Ornn abierto, Sejuani abierta, y Tristana. Tristana abierta. Tristana es un pin muy fuerte como la de carry directamente. Pues sí, Stone Riders asegura esa Tristana directamente para tenerlo ellos. Vale, Lulu, asegura Lulu. Y ahora Nule. Sejuani, perfecto. Sejuani. Pero te arriesgas ahora a que te quiten a Ornn. Se puede quitar a Ornn, a ver si el equipo de Stone Riders decide priorizarlo. Alistar es un buen support, a mí me gusta bastante. A ver si al final decide... Sí, se lo han piqueado ya. No tengo muy claro yo qué picaría ahora si no sería Ornn. O sea, yo diría Ornn, pero si no es Ornn, ¿qué picaría? Si no fuera Ornn, picaría jungla. Lee Sin, por ejemplo. No me parece una de las mejores opciones en Lee Sin, en el sentido de... Prefiero una Lee Sin. Es que ahora Team Solus tiene que coger Ornn. Sí. Prefiero una Lee Sin. Si tengo que coger un jungla, prefiero Lee Sin. Y... si tengo que elegir el personaje que yo quiera, pues cojo Ornn. Deciden coger a este Genar... Sí, lo selecciono. No me parece buena idea. Para Fran. Estando Jayce abierto, estando Jax... ¡Hombre! Fran ha pensado que si se coge el equipo de Jax no se van a coger Ornn, y si se lo coge le puedo fastidiar bastante. ¿Qué es eso? Es que te lo coges tú y te baneas Gnar. Es que te quitas Gnar Shen y ya tienes Ornn línea gratis. Hubiera sido perfecto, pero bueno, ellos tienen otro plan en mente, así que a ver cómo lo van desarrollando. Bueno, Van de Shen, no tiene que ir para Van de Twitch, ahora están bien haciendo bien. Ahora mismo Stone Riders tienen que quitar carries. Pero el Genar no tiene que ir por para top lane, puede ir de la de carry. Va a ir para top lane. Sí, pero... Tú sabes que a mí me gusta hacer eso y como final salga bien. Hombre, un Genar de carry ya lo hemos visto en la liga en la primera temporada. Sí, pero fue un partido que nadie se jugaba nada y dijeron, mira... Vamos a jugar, a divertir. Y se divirtieron mucho, Sheffield. Efectivamente, van de Orianna por parte de Team Solo Luz, van de Brand por parte de Stone Riders. Y ahora viene el pick, ahora tienes que coger a de carry. Corki no medio. Si a de carry te va a coger. Corki medio, seguramente, ¿no? Es que para Botlane. A ver, lo puedes seguir llevando a Botlane, pero a mí no me parece una elección del todo buena, no me parece mala tampoco. También juego un poquito malamente el rival porque dice, ah, bueno, se acaba de coger Corki medio, me cojo algo que vaya bien contra Corki y lo destrozo. Sí, no, pero... te hace ese pequeño flex, pero. Se jugaba mucho Kassadin contra Corki. Se jugaba casi. Se juega también Malzahar, que le iba a decir ahora mismo. Se juega también Talon. Pero Talon sí es verdad que requiere muchísima más habilidad, por ejemplo, puede requerir este Malzahar. Malzahar, no tengo yo muy claro que sea la mejor de las opciones. Malzahar es un personaje en el que vas a coger a alguien y todo el mundo va a tirarse sobre ese alguien. Piensa que delante tienes una Lulu que va a hacer que ese alguien aguante mucho, tienes un Genar que va a posicionarte mucho, tienes una Sejuani que también va a hacerte Frostlane. Es verdad que tienes un Malphite que te acabas de seleccionar ahora, me parece buena opción en el sitio de
tirarse Malphite, tira también Alistar, va a levantar mucho, Malphite va hace muchos años, pero Malphite no me parece la mejor de las opciones. No, y a mí Malphite no me gusta. A mí Malphite, al sistema de combos sí me gusta. No me parece una buena elección. Sí, bien. Pues muy buena la iniciación que tiene el equipo de... Sí, no, la verdad es que la setup que se ha montado al final Team Solo Luz está... está paña. Está muy, paña. Muy, 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 muy buena la setup que se ha montado Team Solo Luz. Por lo tanto, Stone Raider es una partida en la que se juega mucho y no me parece que hayan hecho los mejores picks. Han tirado mucho de Comfort Pick. Sí, muchísimo. Demasiado. Lee Sin es un Comfort Pick. Malphite creo que es otro Comfort Pick. Malphite para la setup que tiene no es el mejor... No es la mejor opción, así que supondré que es otro comfort pick. Porque no es... Es que... Es lo que te digo. Malphite es... Hago foco a una persona y todo el mundo por esta persona. ¿A quién le vas a hacer foco? A Sivir, que se puede quitar una habilidad. Que a lo mejor se quita... Es que no lo veo. A Corki, vas a tener a... Es que tiene a Lulu que le va a hacer que aguante mucho. Se te va a tirar Genar. Se te va a tirar... Aparte piensa que la iniciación que tiene Sivir para llegar a esa pelea, si le haces una cazada... No me parece que Malphite sea la mejor de las opciones. No. Sinceramente, a mí no me parece malo, pero tampoco me parece una opción que digas tú. Y para una partida en la que te juegas tanto, ya sí que te digo yo que no lo coges. Es que no lo coges. Prefiero seleccionarme a una... Es que te digo, la función de Malphite, píllate Lissandra. Porque puede entrar y puede hacer más tiempo. Y en el tiempo que tardas tú en entrar con Lissandra, puede entrar Malphite. Sí. ¿Sabes lo que quiero decir? En plan... Es otra opción, sí. En si es tu idea de hacer a alguien en concreto... Lissandra te va a venir mejor. Pues sí, es un poquito lo que tú comentas, no sé, no tengo claro. A ver cómo lo van planteando todo. La partida que empieza ya, la tenemos ya ahora mismo cargada. Opciones de comprar iniciales: 100% estándar, nada fuera de lo común ni de lo raro, nada extraordinario. Quizás esa decisión por parte de ambos AD Carry de comenzar los dos con escudo de Doran, pero no. No sé, no me. Yo pienso, por lo menos, Sivir lo puedo entender, ¿vale? Porque Tristana, quieras que no, empujando con la pasiva, pues algo más puede hacer. Pero, ¿Tristana que empieza con escudo de Doran? ¿Cómo hubiera empezado? Espada. Del Tiri. Hombre, yo también hubiera intentado empezar con espada. No creo que el Poké... Bueno, en verdad que tiene a Lulu delante. Pero tampoco. Y Lulu empieza con moneda. En vez de con daga. Que si el daga te da un poquito más de AP y si te puede hacer un poquito más molesto ese claro, pokeo por eso, parte de Lulu. Con la moneda sí te va a molestar, pero no tanto como podría hacértelo. Warbook, que va a tener una fase de línea, en principio, depende un poco de Lee Sin el que le molesten, pero si no... No, va a estar tranquilísimo. Es lo que te digo, si Lee Sin se pasa varias veces, pues sí le van a fastidiar, si no, tampoco... No le va a pasar mucho problema. Es que no entiendo muy bien la setup que se ha montado de Stone Raider. Yo tampoco, yo pienso que es que han tirado 100% de Comfort Pick y ya está. Realmente no... O sea, no tiene una sinergia brutal entre ellas. Es una setup además que tiene dos personajes que se desinflan un montón cuando avanza la partida. No... No sé, yo te digo, no me termina a mí de convencer, la verdad. No, ni a ti ni a mí, ¿eh? A ver si son capaces de llevar al máximo exponente a los personajes, los jugadores, pero es que lo veo que se queda un poquito corto en todos los ámbitos. No tienen una setup concreta para hacer algo, tienen un poco de combo con ese Malphite que siempre viene muy bien con Orianna, viene bien con muchísimos personajes, pero no hay nadie que le siga un combo como tal. Después, Lee Sin, que es muy de early, pues con Tristana se va a solapar un poco, se va a hacer un poquito más de Lee Sin de utilidad, pero... ¿A quién te vas a tirar? Porque cuando te tires sobre alguien, va a poder aguantar y va a poder hacer disengage bien el equipo. Piensa que te tira y te hace una polimorfia Lulu y ya está. Y ya está. Y te vuelan porque tienen un Corki y tienen una Sivir. Y un Genar que hemos visto ya a Frank con Genar y pega. Lo juega bastante bien. Y te digo, a mí no me hubiera... Yo me hubiera cogido Orn. Es que no entiendo por qué estando Orn abierto has preferido priorizar Genar. Y más me dices, tú es que no sabes jugarlo. Es que la ha jugado en la partida anterior y la ha jugado muy bien. Sí. Ah, hipoteca un poquito la partida de que en esa línea pues no va a destinar recursos y no va a pasar nada interesante, pero tampoco lo necesitas. Imagina una partida en la que te juegas tanto. No sé, a ver cómo lo van planteando todo. También a lo mejor si... Es que no, yo digo, yo hubiera preferido Orn, la verdad. Sí, es que hay muchos cambios que nosotros haríamos. También veremos a ver los jugadores, porque a lo mejor los jugadores pues nos cambian el pensamiento en el momento en el que empiecen a llevarlo.
Dragón de montaña, el primero que vamos a tener en la grieta del invocador, Sheffield, dragón de montaña. Dragón de montaña que es muy prioritario para los dos equipos, porque les viene realmente bien a los dos. Y no te voy a decir, pues lo va a tener que pelear más esta, lo tienen que pelear por igual, porque es que es buenísimo para cualquiera de los dos equipos. No, muy bueno. Piensa que a lo mejor al Team Solo Luz le viene mejor, por eso que tiene toda de carril. Sí, pero es que da igual, es que Manzajaren con lo que escalada P, luego el daño extra se nota un montón. Tristana con la carga se nota un montón. A Lee Sin le va a venir bien porque va a evitar que se quede tan atrás en ese late game. Es que... ya te digo, es que si te digo cuál de los dos equipos tiene que darle realmente uso, es que no te puedo decir ni uno ni otro. No, a ver, es lo que te he dicho, en plan, yo a mí me parece uno, pero es verdad de que a cualquiera le viene bien, es un dragón de montaña, pues le tira bien, agresividad ahora la que muestran aquí, estrés aturdido, la primera sangre que puede venir, el Esauer muy bueno, se tira también el curar para salvarse de esta peliaguda situación, se ponía el escudo también Ernest por intentar bloquear algo, va a llegar un stun, el que está llegando también es este Sejuani por detrás, se puede ver el problema, esto va a ser un 3 contra 2, muy tocado el equipo, qué flash más bueno el que se acaba de marcar la vaquita. Pues sí, la verdad que ahí Spartan lo ha hecho perfecto, o sea, ha flasheado en el momento justo y le ha permitido salvarse. Pues si no hubiera flasheado bien, eso hubiera sido al final una kill que les hubiera llevado Team Solo Luz de gratis. Quizás Stresmi ha aguantado demasiado, ¿no? El forzar la máquina. Yo creo que se tendría que haber ido para atrás mucho antes. Porque al final has acabado han gastando la demasiado. Máquina para que llegara tu jungla y que se volviera la situación para tu favor. Pero el esperar demasiado hacía que bueno, han gastado summoners, de hecho Lulu no tiene ninguno, no tiene el curar tampoco Sivir y aparte de eso vas a tener una línea ahora complicada como se decía pasar Lee Sin. Efectivamente, así que a ver cómo va haciendo Lee Sin rondando la zona, se acaba de encontrar con Nulek en la jungla, Nulek que tiene que usar el asalto ártico para salir de ahí y lo ha hecho bien porque Lee Sin en uno contra uno... destroza a Sejuani, ¿eh? Sí, en uno contra uno destroza, aparte tenía Nule en la mitad de la vida, por lo tanto encontrarse era mucho problema. Es cierto que Stresmi estaba por la zona y podía ponerle un escudito y podía hacer que aguantara un poquito más Nule. Aún así, no creo que se vieran lo suficientemente fuerte como para plantarle casi. Efectivamente, así que a ver cómo lo van planteando todo. Inicialmente, la partida, que está bastante pausada ahora mismo, no tienen ahora mismo mucha más acción. Muy calmada, diferencia en farm, ligera, pero no, una barbaridad, quizá donde más diferencia hay es en esa mid lane, que está ahora mismo 10 de oro, bueno, ya no, porque acaba de terminar una oleada, ya 5 de oro solo por delante, con lo cual, quitando la bot lane, no hay una diferencia enorme de farm en ninguna de las dos líneas. Y teniendo en cuenta este dragón, ¿tú quién crees que va a ser el que lo intente forzar primero? Hombre, tiene que intentar forzarlo primero Stone Rider, o sea, con un Lee Sin tú tienes que proponer todo. Tienes que proponer todo porque Lee Sin es una cuenta... La ulti que es muy buena, el daño que es bastante grande, la Q no impactaba, aún así utiliza bien el ward para saltar y primera sangre consigue el Tomb Raider, menos mal, después de fallar esa Q. Pues sí, la verdad que ha ido un poquito justo, podríamos decir, pero bueno, finalmente se lleva la kill Álvaro, lo cual le va a venir realmente bien, esa primera sangre que se quedaba le va a permitir llevar la línea prácticamente sola contra este hostia, el Warbook, que bueno... Ahora mismo, la verdad que tiene una línea relativamente complicada porque Malzahar, es verdad, aunque tenga el limpiar para quitarte el daño, sigue siendo Malzahar. Sigue siendo Malzahar y sigue doliendo bastante. Y este aquí le va a permitir hacer las cosas muy fáciles. De hecho, si nos pueden poner el oro que lleva, ya prácticamente tiene que tener. Prácticamente tiene ya Morelo porque, bueno, le faltaría unos 600, 700 de oro. Y una vez que tenga Morelo, ya la línea es gratis para él, prácticamente. De hecho ya tiene el capítulo perdido, con lo cual no va a tener precedentes problemas de mana en línea entre las misiones maléficas y ese objeto. Así que bueno, pues Corki le va a tocar remar a contracorriente. Sí, me va a tocar un poquito pasarlo relativamente mal. Es verdad de que es una buena tinza y le puede salir esto mejor para él y puede ya ponerse por delante. Pero eso tiene que provocarse, eso tiene que suceder para que llegue a cabo. Ahora es Tomb Raider el que te digo yo que tiene que plantear algo más. Porque mira, está planteando... ¿Dragón? ¿Ellos solos? Pues sí, están planteando dragón, está ahora mismo Stresmith por la zona, estaba también Warbook, se van hacia atrás, no se la quieren jugar, no se la quieren jugar. Y yo creo que sabían que Nule que estaría por la parte top y querían hacer algo, pero faltaba el jungla ahí. Sí, faltaba el jungla, quizás ahora que no tiene visión el equipo de Team Solo Luz, ahora sí podrías hacer una rotación rápida porque realmente con Tristana, Alistar y Narn, te lo puedes hacer realmente rápido, así que no sería del todo una mala opción.
Y bueno, aquí duelo de muros. Sí, duelo de murazos además, ¿no? Ahora ya sí un poquito más chiquitito, pero con Mejagenar ya esto es el acabose. Guar que le ponían en la cara a Zwesmi. Y mira qué curioso, ¿eh? Ahí, sin haberlo, hay 2-3 en la partida. Sin haberlo. Sí, hay Spartan 3 y 3-3. Sí, la verdad que son cosas de cosas curiosas, ¿no? De esos nicks que como, se pone la gente. Como ayer, que estaba Sejuan y Sejuan Lu, iniciación muy buena ahora sobre este Ernest, ese que quitaba la bolita de Tristana. Aún así, la mitad de la vida no se la puede rellenar porque el daño ya se va notando, ¿eh? La verdad que sí, se empieza ya a notar bastante el daño que están empezando a tener ambos jugadores. A ver cómo lo van haciendo todo, pero yo digo, inicialmente está la cosa muy, muy pausada. Y esto, a pesar de que Stone Rider lleva prácticamente la voz cantante, tienes que tenerlo con mucha más actividad, vaya. La verdad que inicialmente bastante pausada la partida. A ver cómo lo plantean todo, pero inicialmente no creo que vaya a haber ninguna cosa rara. Es decir, es que Lee Sin tiene que tener mucha más presencia. Ahora mismo lo veo demasiado desaparecido. Sí, está para ser un Lee Sin. Es verdad que ha conseguido llevar la primera kill para ese mid laner de su propio equipo, pero aún así sigue estando es que es Lee Sin, y después se va a quedar más atrás todavía. Y el daño está optando por hacerse daño, o sea. Es que encima el daño va a desaparecer porque va a de hecho, con lo tanque que bueno, lo tanque. Con lo que va a durar ese equipo junto a Lulu, realmente vas a ser más de utilidad que de daño. Efectivamente, así que a ver igualmente cómo van planteando todo. Mucha diferencia en la bot lane ya de Far, 13 por encima que va Tristana. No sé, tienen que hacer algo. Tienen que terminar de despertar porque si no. Ya se va notando el daño, ¿eh? Ya se está notando el daño de. Mira, la mitad de vida que le sacaba este Alvarito a Warbook. Yo te digo una cosa, ¿eh? Como se ponga un poquito agresivo Warbook, se puede ir hacia adelante y en uno para uno yo creo que le sale bien. No, y aparte mira dónde está Faraday, mira dónde está Faraday, mira que llega ahora mismo Sejuani por detrás, no tiene visión. No tiene visión ahora mismo Álvaro, que tiene que empezar a retroceder y ya ha visto dónde está Sejuani. Llega ahora mismo Ira del Dragón, le golpea volando a Sónica, pero tiene que flashear ahora mismo. Llega todo el combo por parte de Álvaro, que está muy tocado. Y retrocede finalmente. Espérate, que llega la última y encima de Corki. Llega la onda Sónica, matada, se lleva la kill Faraday finalmente. Muy bien jugado, con paciencia, los chicos de Storm Riders. Y por esto funciona también Malzahar. Sí. Porque cuando juegas contra, digamos, gente que no está del todo acostumbrada a jugar contra él, este tipo de vueltas son brutales. Tenía el limpiar Corti, ¿eh? Sí, pero no funciona con la última Malzahar. Pero el quedarse quieto para poder esquivar la onda sónica de... No. Ah, no, es verdad, te quita el daño. Además, tuvimos esta discusión una vez con un pick de Malzahar. Sí. Es verdad. Y lo estuvimos hablando. Es verdad. La que sí te lo quita es el Fajín sí te lo quita. Fajín, sí. También te lo quita el escudo negro de Morgana si lo aplicas antes, claro. Si no, no vale. Pero bueno, ya segunda kill. Esta kill sí que la recogía el jungla. Heraldo, que también lo va a recoger él mismo. No soy partidario de que el Heraldo se lo quede Lee Sin, ¿eh? Es que tampoco realmente alguien se lo va a dar. Malfite. Malfite es el que le ha ayudado a hacérselo, Malfite se lo debería haber quedado. Pero es que realmente... Piensa que debería hacer el combo, sí, pero igual. Pero Malphite realmente es que no se va a mover de top. Aún así, el combo con el cual hemos visto ya jugadores profesionales que por hacer el combo con Lee Sin, al tener eso, se confunden, tiran, sí, cancelan un heraldo... Vale, y... vale. Sí, en ese sentido te lo compro, pero también inicialmente... te digo una cosa. No sé por qué los jugadores de la Liga Survival no están priorizando a Soraka. Ten en cuenta que Soraka, a ver, es buen pick, sí, pero realmente es que no es para tanto, es muy buena, tiene mucha curación, pero es cuando quieres jugar súper pasivo. Sí. Que igualmente, Soraka puede jugar agresiva igualmente, pero no es donde deslumbra realmente, por ejemplo, con composiciones con Galio medio está muy bien, porque te da mucho tiempo de reacción. Sí. Plan de si tiene Galio medio delante, pero tampoco es un pick que tengas que priorizar porque realmente... Es que para priorizar Soraka prioriza Taric, mismo. Sí, bueno, puedes responder con Taric también, es verdad, de que para la función que tiene, dragón de montaña que ganaba el equipo de Storm Rider, el siguiente hemos visto que va a ser uno de viento, un dragón, poco se va a luchar por él, Poco tirando nada, vaya, no creo yo que vayan a querer forzar una pelea enorme por él ni nada, simplemente si se tercia la situación, se lo hacen, si no, pues mira, mala suerte. Sí, algo, un objetivo secundario que está ahí, va a estar, bueno, pues...
algo más para llevarte a la cartera si te sobra, si tienes hueco, pero si no, tampoco, porque... Sí, sí, ya está. Bram, no... aquí, no sé si debería de estar moviéndose un poquito, ya que no va a conseguir nada, y tanto Fran, te estoy hablando, como Nebo, ¿eh? Me parece que no van a conseguir nada en esta línea, a lo mejor ya habiendo conseguido el nivel 6 ambos, deberían de haber intentado alguna jugada conjunta. Sí, de aún hecho, así, van a intentar algo en top ahora. Esto un poco lo comentamos. Bueno, sí, espérate que llegue ahora mismo. Le mete la fuerza imparable. Sigue Álvaro, le mete todo. Le mete esa misión maléfica. Le mete la tenaz infernal. Se transforma. Puede meter la cool, se transforma. Se lleva finalmente la kill Nebur. Malphite que se lleva la kill. Y aquí viene la rotación por parte de Stone Riders. Kill. Tarde. Y probablemente Torre que se pueda llevar. Y espérate que llegue ahora mismo el Warbook. Llega ahora mismo, vemos el 1 contra 1 por parte de Faraday. Y Nulek le sigue golpeando, aplica el stun. Llega también ahora mismo Spartan 3. Le golpean con todo, salta Tristán a través del muro. Mientras tanto, en la top lane, que simplemente han huido. Claro, huían porque Warbook llegaba tarde a esa pelea. Faraday ahora presionando un poquito la jungla enemiga. En el que te pone su escudito para que Thresh no le levante. Sale el azul, algo que podrían pelear. El equipo de Sunrider prefiere irse atrás, no lo ven claro. Porque la que estaba pulseando aparte de abajo era esta Angar P, que bueno, no estaba en la pelea, simplemente llegaba un poquito tarde, llegaba con el salto, presionaba un poquito más sobre Nulek. Nulek que se está curando suficiente como para mantenerse en la zona, y el azul se lo van a quedar. Pues sí, el azul que se quedan finalmente. No deberían de robarte los buffos en un principio, decir. ¿Ha vaqueado algo? No, no le hace falta, o sea, gana mana por nivel y podría haber empujado, mientras que Narn no estaba por la zona y ha visto que Warwick se ha ido corriendo. Bueno, todavía no está vaqueando, Todavía no te ha vaqueado, estás perdiendo bastante tiempo, ahora mismo. No te creas, él se piensa, ahora mismo Fran se piensa que se ha vaqueado. Tiene ya la ultimate disponible, efectivamente. Sí, le queda, creo, ahora la tiene. Ahora ya la tiene ahora disponible. Ahora la tiene, el flash, puede hacerlo. La ultimate de Nebur sí que es la que va a tardar un poquito más. Está perdiendo mucho tiempo y en bot sí que va a haber trifulca, Espérate que llega el combo, ahí se mete con todo, le pega la visión maléfica, le pega a través de la supresión, muchísimo daño, le mete las tenazas, pero no. Se salva, se va a salvar. Llega a impactar, llega el stun por parte de Gnar, le sigue hacia adelante, le llega la rueda, le aplica la visión maléfica, le sigue golpeando, mucho daño. Finalmente, otra kill más para Nebur, mientras tanto abajo, que vemos aquí un poquito de pelea, Alistar que se mete hacia adelante, Stresmi que tiene que utilizar el que se usa para salvarse, llega también otro grupo por detrás, salta con Valkyria, sigue hacia adelante, fallaba el neverazo, se Juani. Le sigue golpeando Spartan 3 que pone el pechito por el equipo, mete que dentro a Nulek, activa la ultimate, reduce el daño pero no lo suficiente, llega también Spartan 3, le mete el fotón en la boca a Lulu, se lleva la kill, 2-1 para el equipo de Stone Riders. Faraday aprovechando ahí esa situación, Lulu que ponía un poquito el pechito cuando no debía, estaba bastante tocada, tiraba una buena onda sónica, este Faraday entraba y salía con una kill, poniendo el 1-1 y más la kill que se ha llevado, esto sale bien para Stone Riders. Ahora presiona Nulek en la jungla enemiga, Faradien que quiere castigarle junto a este Angar P, en el que llega a ayudar a su compañero. Se ve problema ahora Faradien muy tocado, Nulek se queda en la kill, estaba presionando además Álvaro que se ha metido donde no debe, mira el daño que tiene, Flash no es el mejor de todos y flashea Warbu para conseguir esa kill y Angar P que también va a morir. Se le están dando la vuelta, Flash de sobra para que vea lo bonito que era, los banitos de las partículas que le han cambiado. Sin solo luz, remontando esta partida. Pues sí, la verdad que es un poquito lo que me comentas. Vemos aquí el teleport por parte de este Malphite. Van a meterse hacia adelante. Llega Spartan 3, mete todo, pero no tiene daño porque sigue siendo un Alistar. Sigue siendo un Alistar y tampoco el que tiene daño es Malphite. Que si fuera un poquito más AP, podría haber tirado una ulti y a lo mejor mataba a alguien. Va a castigar muy bien Fran porque ha gastado el TP abajo este Malphite. Por lo tanto, Fran tira torre arriba. Pues sí, tira torre arriba. Bueno, puede que no porque acaba de llegar la oleada y no. Está llegando también el enemigo Faraday. Tira torre, vaya. Puede intentarlo. No. Faraday puede, de verdad. Faraday puede defenderlo. Bueno, no. Si no la tira ahora, la va a tirar después. Pero sí, eso sí. Pero ya está. Se asusta un poquito. No sé por qué se asusta cuando en verdad Gnar tiene daño suficiente como para tirarlo. Vemos a un Nulek muy tocado sin maná, presionando abajo en bot. Tanto... ¿Qué? No, no tiene la foto. Ah, para tirar la torreta, vale, ahora lo entiendo. Sabes que si no lo explica, no me entendí. Lo dice que cuando tiene un apunte. Ahora ha dicho un apunte de: mira cómo baja la torreta de rápido entre una lista y un Malphite. Joder, sí, no baja muy rápido, la verdad. No, pero ahora con Tristán, así que baja rápido. Segunda torre que se queda el equipo de Stone Riders. Ninguna torre con la que pueda contestar ahora mismo Team Solo Luz. Así que a ver cómo lo van haciendo todo. Inicialmente, partida muy pausada. Pinta para Stone Rider, por lo menos por ahora, por los números, pero aquí no está nada vendido, no está nada finiquitado. No, de hecho, pintaba para Stone Rider antes, ahora ya te diría que no, porque ahora le han igualado el marcador de un poquito de kills. Es verdad que están por detrás, tanto en
tanto en lo que vienen siendo oro, kills, torres y dragones, pero no es mucha la diferencia. Y en una teamfight hemos visto como Team Solo Blue le daba mucho la vuelta. Entonces, si en una teamfight he conseguido 4 kills, en la siguiente consigues otras 4 y consigues un objetivo. Pues a ver cómo lo van haciendo todo. Inicialmente, digo, Stone Riders jugando con mucha paciencia, mucha calma, mucha tranquilidad. No se quieren arriesgar a nada, quieren ver cómo lo van haciendo todo. Y bueno, Faradine, que pasaba por esa zona de medio. Y espérate, Warbook, que te puedes ver en un problema, que está Malzahar cerca. No, tiene a Sivir también por la zona, no creo que sea el problema. No, el problema es Álvaro, él. Álvaro que tira aquí un poquito de daño. Llega también Fran, ya se ha metido. Ya está. Kill, que se lleva ahora mismo el top lane. No se ve finalmente Nulex, se le queda el jungler de Team Solo Luz. Hace mucho daño, mira cómo ha dejado a Juster Smith, pero un muy mal posicionamiento por parte de Álvaro, que van a castigar mucho Team Solo Luz. Y más si no tenía flash. Ahí era una locura. Igualan ahora el marcador de kill, y es lo que te estoy diciendo. Se están confiando demasiado de Stone Rider para lo que viene siendo Team Solo Luz. Team Solo Luz está castigando muchísimo. Igualan ya el marcador de kills, ¿eh? Pues sí, ahora mismo lo acaban de igualar. De hecho, el marcador de oro tampoco va muy dispar. Sivir, que tenía el segador de esencia, tiene también Lulu ese incensario. La torre debería de caer relativamente rápido. No le están quedando demasiado. No le tiene que tener mira cuidado. El daño de Corki, ¿eh? Sí, no, Corki ahora mismo tiene el Power Spike más bestia. Se ha rusheado esa trinidad. Tiene ya el pico. Tiene un daño absurdo. No le ha hecho falta hacerse super maleficios porque realmente es que Malzahar no ha peleado contra él. Y además, aunque peleara, el problema es que siempre que ha peleado estaba Lee Sin. Hacer super maleficios ahí no te va a salvar de nada. No, se quieren hacer este dragón de viento. Pero no creo que sea el mejor de los objetivos. Onda Sónica que pasaba sobre Fran, pero no lo suficientemente confiado. Faradine para tirarse. El dragón que empieza a caer bastante rápido. Faradine que puede intentarlo. No decide venderlo. Es un dragón de viento y el siguiente va a ser otro de viento. Así que no son los mejores objetivos para Team Solo Luz. Van a irse para atrás. Una tinta que al principio tendrían favorable. No se la quieren jugar. Y es Faradine el que está buscando las cosquillas. Sí, sabe que Lee Sin ahora mismo es un poco una apuesta contra reloj. Sin más, es que es un personaje que poco a poco va a acabar perdiendo utilidad. Con lo cual, tiene que seguir hacia adelante y tiene que seguir forzando cosas. Tiene que intentar por todos los medios el hacerlo todo. Entonces, a ver cómo lo van planteando toda la partida. Pero yo digo, inicialmente, ahora mismo pinta prácticamente la partida muy igualada a ambos equipos. De hecho, no hay prácticamente diferencia en oro. No hay, bueno, hay un poquito de oro. Espérate que llega ahora mismo Faradine a la doble. Llega Faradine que se transforma en Mega Nachi, golpeando con la W, puede intentar salvarse. No. Pero no creo que lo pueda hacer. Está esperando de transformarse en Nar pequeñito para saltar más. Pero no, finalmente muere Faradine, que se lleva esa kill. Finalmente llega todo el equipo de Team Solo Luz. Llegaba el combo de Alistar, pero tenía que caer también la Valkyria potenciada. Y espérate que empiece ya a tener daño. Álvaro sí tiene daño, pero se está confiando demasiado. Está poniendo demasiado el pechito cuando Alistar no estaba por la zona. Cuando Malphite estaba por la zona, pero no estaba lo suficientemente cerca. Y Álvaro estaba haciendo de front lane. Algo que no puede ser. O sea, sigue siendo... Vale, sí, tienes que meterte con alguien. Y cuando lo coja ese alguien, todo tu equipo va a seguirte. Pero es que tú no puedes poner el pecho, que sigue siendo Malphite. Efectivamente. También lo comentamos, ¿no? Con la partida que vimos de Caps. De Fnatic contra... Ahí no me sale el nombre, el niño contra quién jugó. Contra Royal Never Give Up. Royal Never Give Up. Y la jugaron y Malzahar jugaba sin miedo, pero. ¿Pero por qué jugaba sin miedo? Porque tenía su equipo que sabía que le iba a defender, ¿sabes? Claro, no, aquí, no es la misma circunstancia. Aquí no es lo mismo. Puede defenderte, pero claro. Tienes un Malphite y no tienes un Nar que claro. Tenías en aquel entonces. Sí, sí, sí. Empieza ahí la cosa un poquito a diferenciarse desde ahí. A ver cómo lo han haciendo todo, pero yo te digo, inicialmente. ¿Se ha bugueado el pescado de Lulu? ¿Qué es el movimiento ortopédico que hace? No entiendo, pobrecito el pescado. Ya está, ya ha vuelto en sí, no te preocupes. El pez globo que vuelve a su zona. Nosotros que también volvemos a la partida. Varón que está vivo y que podría ser un objetivo interesante. Le iban a cancelar el vaqueo a Lulu, pero al final no. Al final se vaqueaba a tiempo. Tristana sola en bot. Farmeando, ganando un poquito más de farmeo. Sí, ¿no? Lo que tienes que hacer final con Tristana, ¿no? Es decir, si no puedes forzar pelea y tú llevarte kills, pues por lo menos formea. Sigue yendo por delante de Sivir, le saca 10 minions. La verdad que en oro no creo que haya demasiada diferencia. De hecho, Sivir debería de ir incluso ganando por esas 3 asistencias. Pero, a ver cómo lo ves. Ahí lo tenemos, ¿no? Mira, vamos a entrar. Se tira el estrés mío hacia adelante. Puede ser un problema. Nules, que también está por la zona tirándose y cargar. La escarcha que llegaba. Ultimate de la bajita. Un poquito antes de tiempo, ¿eh? Un poquito no, demasiado, es decir. Si tienes la ultimate disponible todavía, si consigues que fuerces, que se juegue y te tire la ultimate después de ese stun para hacerte la cadena de CC, es que ha ganado la teamfight. Sí. Ha ganado la teamfight porque tú has sacrificado
una habilidad por 3 del rival. Sí, ahora es este equipo de Dinzo Lulu el que se quiere poner agresivo, no quieren crecer por su propia jungla de rojo. El equipo de Tomb Raider van a encerrar de nuevo a Álvaro, el posicionamiento malísimo de Álvaro. Le están viendo, se tiran para adelante y otra kill para Warbuck. Muy mal ahora este jugador. Pues sí, la verdad que ahora mismo Álvaro, todo lo bien que había hecho durante esos primeros compases de la partida, está un poco tirándolo a la basura por su equipo, por ese posicionamiento, por ese grit, por ser tan avaricioso. Y Dinzo Lulu que está viendo la oportunidad y dice, vamos para adelante, vamos para adelante. Es que claro, si me estás dando una kill, una kill. Te digo una cosa, si Dinzo Lulu gana ahora, se pone 3-1, se pone 2-1. Claro. Si Stone Rider gana ahora, empate. Se pone 2-1. Habría triple empate. De triple empate. Cuadro. No, porque tiene que jugar contra Tilted. Es verdad, tiene que jugar contra Tilted. Sí, Dinzo Lulu y Stone Rider. Sería Tilted el que decidiera quién pasara. Efectivamente, y de hecho, si ganara tanto Stone Rider como Dinzo Lulu la partida a ellos y finalmente se pusieran 3-1, tendría que haber un desempate entre Stone Rider y Dinzo Lulu. Porque Kumbak va ahora mismo 1-1. Si Kumbak gana también a The Last World, tendríamos otro 2-1. Tendríamos un triple empate. Lo he dicho yo, el triple empate. Madre mía. No nos vamos de aquí, Sefil. Hoy no nos no, vamos yo sí. Ya no me voy. Yo me quedo, Sefil, no te preocupes. Sí, igual, pero luego viene Cyber, que te va a hacer un poquito de compañía. El coach ahora mismo de Level Up. Viene luego a las... Creo que llegas para los siguientes partidos después del descanso. Por lo menos no vas a tener que hacerlo solo. Algo es algo. Evidentemente, se agradece la compañía. Hay más de un grande como él. Se disfrutará mucho, lo pasaremos muy bien por aquí. Te echaremos de menos, Sefil. Eso siempre. No te creas. El el caso es, todo cuenta, ¿no? Este cumplido que nos rodamos aquí el uno al otro, ¿no? La partida ahora es un poquito en stand-by, Sergio. Un poquito mucho, Tristana, que acaba de terminar ese filo infinito. Ya Tristana empieza a tener daño. Se mete Fran Luke, Nebul, que estaba un poquito desposicionado. Polimorfia de Lulu. Y este es el problema de no llevar el objeto. No llevar el objeto de AP. Que no puede seguir hacia adelante. Sí, no puede ralentizar. Empiezan a hacerse ese varón un poquito. Una cola arriesgada, ¿eh? Un poquito no, esto es súper arriesgado. Si estás jugando contra un Malphite y un Malzahar, salvo que tenga ventaja numérica, jamás haces un call de Nashor. Jamás. Y más en una partida que va a estar igualada. Espérate, que ahí se mete en medio. ¡Qué bonito lo ha hecho ahora! Este Alin está levantando a todo el mundo. El Echuk que también va a llegar. La supresión sobre Corki. Mucho daño que está recibiendo Frank. Frank el primero en caer. Ernest también puede caer. Se tira hacia adelante. Malphite. Álvaro muy tocado. Álvaro que caía. Espérate que le hagan la vuelta el equipo de Dinzo Lulu. No, decide irse que está muy tocado. Muy, muy, muy tocado. Míralo cómo están en la parte de la derecha. Que todos están brillando en rojo. Todos están realmente tocados ahora mismo. Vemos que pinguea Stone Riders ese Nashor. Esto es muy arriesgado. Tiene visión el equipo de Team Solo Luz. Nule que está vivo. Tocado, Nule que está vivo. Yo no lo veo tan buena idea. Espérate Faradine. Espérate Faradine que empieza a bajar. Espérate Faradine que empieza a perder vida. Espérate que no se la líe. Están haciendo el Nashor, no, Rafa. Cancela, están cancela, haciendo cancela, el Nashor, lo van a cancelar. No se la van a querer jugar tanto. No se la quieren jugar tanto, Rafa. No quieren arriesgarse. Es que... ¿Para qué? Es que ¿para qué? Es que ha empezado Team Solo Luz un varón que han tenido que cancelarlo porque Stone Rider le montaba una pelea en contra. Ha habido una pequeña teamfight. Ha perdido Team Solo Luz. Team Solo Luz quedaba mucho más tocado que Stone Rider. Stone Rider se ponía a hacerse un varón innecesario ahí en ese momento. Sí. Empezaban a verse también tocado y... Bueno, mira lo que estás enseñándome tú. Jomu en Lee Sin. Jomu en Lee Sin. De letalidad, nos dicen por aquí. Para eso este Draktar. Para eso este Draktar, dices tú. Que por lo menos además contrarrestar visión. Es que con botas de 5 realmente ya hace. ¡Zarandea la cabeza! Botas de 5, sí, pero si hubiese sido un poquito antes, no responde. No sé, a ver cómo van planteando todo, no os comento. A ver cómo van planteando todo, dices ya, tú. Ya. Vemos ya la partida secundaria que termina el streaming secundario. Kumbas, que se coloca 2-1, Rafa. Kumbak 2-1. Si Team Solo Luz gana. Si Team Solo Luz gana, hay 3-2-1. Tenemos triple empate. Y decide, que tiene que trío decidiría quién pasa y quién no. Ojo. Así ojo. Que muy, muy, muy interesante, Muy interesante. Ojito, ojito. Ay, 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 la tos mala, Sefi, la tos mala. Stone Rider con este. Con este dragón de nube. ¡Dragón de montaña! ¡Que puede morir! ¡Pero Angarpe que flasheaba! ¡Salía de la pelea! ¡Sigue hacia adelante el equipo de Stone Rider! ¡Que viene a golpear!
le sigue haciendo daño, Hermes que puede morir, Hermes que puede caer, Hermes que cae. Flash ahora mismo aparta el 3, se lleva la kill, sigue hacia adelante, Fran Luque que está haciendo mucho daño. Sacan con el Ixeca Stresby, le sigue golpeando el daño a Manzajar que es muy bestia, se lleva también la kill encima de Tristan, ahora se pueden dar la vuelta. Álvaro que está totalmente desposicionado, llega el Stumadri, mira la presión, se tira Fran hacia adelante, Warbu solamente contra dos, Warbu que no puede aguantar lo suficiente. Se la quedaba, está Ryder poniendo aquí un pasito hacia adelante. El 3000 que sobrevive, la onda sónica la esquiva bien, pero Fran se lo encuentra de frente. Esto debería ser kill. A ver qué se lo queda. Fran que dice que se lo queda, pero llega la vaquita le sirve con los cuernos. Dice que no. La vaquita lleva medio capo persiguiendo, ¿sabes? Desde que han matado ahí a... Se ha matado al pobre Fran. Ahora sí, torreta de inhibidor e inhibidor, incluso podría ser varón, ¿eh? Sí, de hecho, es que lo que tendrías que hacer es llevarte esa torreta y te vas directamente a varón antes de que revivan todos. Si quieres intentar hacer varón, si no, pues te la juegas y te intentas tirar ya. Está civil. Puede intentar defender civil, ¿eh? No puede mucho, intentarlo, pero puede intentarlo, pero bueno, a ver cómo lo hace el inhibidor que ya se queda descubierto. Llega la nula, que espérate que le pueden dar la vuelta. Álvaro no tiene la pasiva. Spartan 3 que lo saca fuera con ese W, con ese testarazo. Llegará a la caza de Sivir. Siguen hacia adelante. Spartan 3 que es estuneado, pero tiene la última y se va a salvar. Nada. Se van a salir. Llega la Q de Malzahar, pero no pueden hacer nada. Problema, yo creo, aquí por parte de Nulek y el cambio de focus que ha hecho sobre Alistar. Tenía la ultimate Nulek. El fallo ha sido que Hermes ha tardado demasiado en usar la ultimate de Sivir. Pero tiene la ultimate Nulek. O sea, podría haber tirado la ultimate. Sí, se la podría haber jugado. La verdad que no hubiera sido una mala idea. Pero digo, yo veo más fallo de que Hermes no ha tirado la ultimate a tiempo. También. Tenía que haberla tirado mucho antes y te hubieras permitido posicionarte encima de Manzahar. Stone Rider que despuntaba con esta última jugada llevándose la teamfight, aunque sea una teamfight entre comillas igualada, ese torreta de inhibidor sí que te va a dar bastante. Efectivamente, Nashor que gana la visión ahora mismo, espérate que llega Spartan 3 encima de ellos, 3000 le mete el combo, lo estunea, llega parada empatada, llega el crecimiento salvaje, lo pueden salvar, llega Nar transformado, mete el W para la pelea, llega Malphite, fuerte imparable que sigue hacia adelante, se llevan finalmente la kill encima de esta Lulu, llega la patada, llega el Insec, van a matar a este Faraday, Faraday que está muy tocado, ¿no? Tiene que flashear todo el equipo de Team Solo Lulu. La supresión que es muy supresión, buena, esto es kill, levantan, espérate porque quieren seguir diveando, otro que puede caer. Nulen muy tocado, llega Warbuck un poquito tarde, te habías quedado dormido, chico, aún así el daño es tremendo, tremendo que se dice, para ver que impacta la onda sónica, te podría haber tirado. ¡Que muere! ¡No! ¡Sobrevive! Se salva por poquísimo con la maestría del toque de muerte india que tenía ahí ese Malzahar, un daño brutal, lo ha dejado realmente débil. Y bueno, ahora pues... Ya, no, Warbu se tiene que morir, la onda sónica que impacta, la alejan de la torre. Pero aún así se salva. ¡Ay, que no llegaba el daño! ¡Se gira este! ¡Cómo tiene el daño y no lo habían matado! Una torreta para responder. Eso sí, vaya cubetazo. Vaya cubetazo que pega aquí ya la amiga Tristana. Tiene ya el flip finito, tiene el stat y tiene fervor para hacérselo con ese cañón de fuego rápido. Tiene prácticamente la partida hecha Stone Riders. Si no cometen un error, deberían de marcar el 3-0. Pero con un mínimo error, le da la vuelta a la partida a Team Solo Luz. Con un mínimo, ¿eh? A la mínima. A la mínima. Espérate. Les puede salir a jugar redonda. Está vaqueando Faraday. Lo has visto. Barón. Van a Barón. Van el Rusa Barón, Rafa. El Nashor que empieza a bajar. Lo van a hacer. Solo está Malphite y solo está Alistar. Ahora nos está moviendo de la mid lane. Llega también Corki. Empieza a bajar muy rápido, Rafa. El Nashor a mitad de vida, Rafa. El Nashor a mitad de vida. Está solamente Alistar con la zona. Llega tarde todo el equipo. Se meten aún así. No lo consigue llevárselo Nebu. Y espera. Muy tocado el equipo de Tito Lulu. Ahora sí, está en mi que sobrevive. Le empujan también a Nebu. Por búscula. Por búscula. Por búscula. Por búscula. Le pueden dar la vuelta. Siguen hacia adelante, empiezan a bajarle, pero la última idea Alistar le permite no bajar tan rápido para Dain que está rodeando. Se la lleva, asesinato doble, finalmente. Partida. Stone Riders deniega al 100% el Nashor de Team Solo Luz. Partida. Inhibidor, y esto, como tú comentas, Rafa, puede ser partida. Tristana viva, Alistar vivo, va a revivir en breves ese Malzahar que se va a poder incorporar. Va a revivir en breves Malphite que tiene teleport. No van a terminar porque no se la quieren jugar tanto. No, pero ya es un golpe de moral muy grande. Van a castigar también
con esta torreta. Seguramente la de Voz pueda llevársela. STP no es el mejor de todos, porque tendrías que haber esperado que la torreta le hiciera focus a un minion. Sí, hubiera sido más rentable que al War, pero fíjate, Tristana, cómo baja la torre. Mira cómo cae, torre de inhibidor que cae, segundo inhibidor, descubierto el inhibidor que va a caer también, seguramente no tiene cómo defenderlo. Mira, Nulek acaba de revivir, Nulek tiene que tirar la ultimate, tírate encima de Tristana con todo. Es el único daño, le da el asalto ártico, no, pero no pueden hacer nada. Van a esperar que cede. No, no, van a esperar 30 segunditos al dragón de montaña. Dragón de montaña que va a caer para poder terminar la partida con una Tristana, te va a venir bien. No se quieren arriesgar, ya está todo el equipo de Team Sololuz vivo. Aún así, no han tirado todavía ninguna torreta del equipo de Team Sololuz. Entonces, es que aunque te ganen una teamfight, ¿qué daño te van a hacer? Pero con doble carry, con Sivir, con que tiene Lulu, tiene ya. Aunque tiene te ganen, bueno, te ha caído una torreta por los minions. Aún así, no te hubieran llegado tanto como lo que tú has llegado a entrar, que ya has entrado prácticamente a Nexus. Sí, pero por lo menos ya te la aseguras para la siguiente pelea, ya lo tienes. Eso sí. Dragón de montaña, un objetivo prioritario, señores. Se lo tienen que hacer a alguno de los dos. Eso no puede pasar, ¿eh? Eso estando vivo no puede durar más de 30 segundos. No, de hecho, fíjate que ya se está empezando a acercar el equipo de Stone Rider, que se está empezando a remolinar encima de ese dragón de montaña, como tú comentabas, Rafa. De hecho, fíjate, lo están haciendo, están pingándole en camino. Empieza Alistar a bajarlo, llega también Malphite y lo van a empezar a cancelar. Van a esperar a que termine a hacerse ese grupo rojo. Faraday, que se lo cede a Angarpe. Se van a meter en ese dragón de montaña. Van a empezar a hacerlo. Llega también, mira lo rápido que cae. Si es que ya está. No, y no van a responder. Tito de Blue, no hay nadie cerca. Dragón de montaña de gratis que se acaban de llevar. Si ya tira rápido la torre de Tristana, imagínate ahora. Efectivamente, así que a ver cómo lo hace Nebur, quitando esa piña del camino. Lo van haciendo todo, lo van dejando todo lo más rápidamente planteado posible. Llega a la lista, llega a la iniciación, llega a la lista. Se mete con todo el daño que tiene el Sultan. Llega también la última por parte de Nulek, pero no pueden hacer nada. Álvaro que tira el Zoya, tiene no también. No ha muerto nadie Solari. Todavía. No ha muerto todavía ninguno de los jugadores. Siguen golpeando, se van hacia atrás. Simir con el alacazo para permitir que su equipo suma mucho más rápido. Flashea, buena la presión. Se van a llevar también a este Álvaro, se lo lleva finalmente Nulek, sigue hacia adelante. Uno por uno. Spartan 3 que se mete muy hacia adelante, no tiene el último y le acaba de usar ahora mismo. Sigue golpeando Hermet, que está haciendo mucho daño. Llega también Faraday. ¡Oh! Cortaba la ultimate. Se acabó. Shutdown. Se llevan a Faraday, Rafa. Se la acaban de llevar. Esto tienen que irse para atrás. Dicen que ya no se sienten tan seguros con dos personas menos. Así que al menos una torreta de Nexo que sí que te has llevado, pero te falta otra todavía. Pues sí, la verdad que está ahora mismo la partida muy tensa. Stone Rider la tiene en la palma de la mano y parece ser que no quiere terminar de cogerla. No, le da bastante respeto el poner un 2 a 1 en el marcador, que eso le vendría bastante mal a él después de toda la confianza que han cogido con ese 2 a 0 y prácticamente a una partida de quedar primero con prácticamente limpio, 4 a 0. Pues sí, la verdad que es un poquito lo que tú me comentas. Ya está la cosa prácticamente aquí. Tiene que dar para Stone Rider, es que lo tiene muy complicado, o sea. Ya aunque hagan un throw, aunque ganen una pelea como esta, con dos inhibidores fuera es muy complejo que consigas darle la vuelta. Muy complejo. Sí, es que no, es que aunque ganes una teamfight como acabas de... Que ni la han ganado, simplemente la ha respondido. Así que tampoco tengo yo muy claro la siguiente teamfight, aunque la ganes, ¿qué va a pasar? Pues no mucho. Pues sí, la verdad que no mucho. Warbus que lo pillaban ahí un poquito desprevenido, pero saltaba con la Valkyria, no se la quiere jugar. A ver cómo lo van haciendo todo, pero yo digo, inicialmente la partida pinta para Stone Riders. Vaya, muy bien. Tienen que cometer un error muy grande para que pierdan esta partida. No, el error tiene que ser brutal, brutal. Y no solamente un error, sino tienen que ser varios. Se tira este Warbus sobre Tristana, quieren cazarle el posicionamiento, lo van a conseguir. Plan muy bueno, le persigue. Pues vale, bueno, esto puede desencadenar en partida. Rafa acaba de morir, la fuente de daño más grande de Stone Riders, justo este Mazdahar. Rota todo el equipo de Stone Rider, pero tiene que llegar la gloria justiciera de ese Juan y se puede meter hacia adelante. Narque saltaba, le quiere meter todo a ese Álvaro, pero fallaba, le daba finalmente a ese Alistar. Siguen golpeando, sigue estando Sivir, el daño que tiene ya Mazdahar al no tener esa penetración mágica. Se empieza a quedar un poquito hacia atrás, sigue Fran Luke con los boomerangs, simplemente van a seguir defendiendo la ataque. Esa ultimate también sobraba. Mira la base, esa ultimate sobraba ahí. Es verdad que si hubiera pasado sobre Álvaro hubiera a lo mejor intentado forzar una kill más. De todas maneras, no lo veía yo muy claro porque no tenía mucho daño. Tu equipo no llegaba tan rápido como tú, que tú sigues siendo la Sejuan y que tú sigues llegando más lejos que tu equipo. Así que, oye, has conseguido captar el desposicionamiento de Tristana, has conseguido quitar la fuente de daño de Tomb Raider y... Pausa. Realización. Parece ser que ha sido una pausa por Toilet Issues.
Bueno, a ver, es que eso no se puede controlar. Un coitus interruptus de manual, ¿eh? Así. Es verdad que eso es algo que no puedes controlar. Cuando la naturaleza hace su llamada, Sergio. Yo no voy a dar mi opinión porque luego me llaman nazi. Pero mi opinión no es esa, yo lo siento mucho. Cuando la naturaleza llama... Cuando la naturaleza llama, la llama antes de empezar. Yo ahí lo siento mucho, pero ya hice mucho más estricto. Pero bueno, tampoco vamos a hacer aquí un poco... No vamos a hacer un Nashor, la verdad. A ver cómo lo van planteando todo, pero... Yo creo que esto ya... Aquí pueden terminar ya en el siguiente push los chicos de Stone Rider. Acabo de descubrir una cosa que después ya veréis que soy un crack. Bueno, el caso es que partida pausada, estamos esperando que pues se lave las manos. Porque claro, después tienen que utilizar los teclados, entonces tienen que lavarse las manos. Te digo una cosa, si tuviéramos el micro inalámbrico, yo iba. Estábamos en el baño casteando como lo usan. Ya ves. Así te lo digo. Ya ves. De hecho, yo iría. Así te lo digo. Iría y te llamaría por teléfono para que lo escucharas y lo pusieras tú aquí en altavoz, pero. No. Creo que no me da tiempo. Creo que ya le da lo que voy, ya le da tiempo a guardárselo y ya todo. Efectivamente, así que a ver cómo lo van planteando todo, la partida muy tensa. ¿Podemos ver la diferencia de oro ya aprovechando que tenemos esta pausa? Yo creo que sí, ¿no? Sí, mira. Fíjate la diferencia en la top lane. 11.000 de oro frente a 13.000. 2.000 de oro en la top lane. En la jungla, otros 2.000 de oro fácil. En la mid lane es donde menos diferencia hay por todas esas cazadas que le han podido hacer a Álvaro al final. No, y que va 7-4 frente a un 2-6. Pero que aún así la diferencia en farm, bueno, en farm mucho más por delante. Partida que se reanuda ya por fin. Lanzan la partida, a ver cómo lo van haciendo todo ahora mismo. Es verdad que no la pillan un momento tenso tampoco. Ha sido en plan, ha sido un bajón, pero bueno. No ha sido un bajón muy grande, no había nada ahí. No ha sido en medio de una teamfight, no ha sido nada. Ha sido en plan, mira, ahora que no está pasando nada. Ahora sí, voy al baño. No. Lo siento, pero no. No. Yo sigo siendo igual de nazi, de mi perspectiva. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Cuando llaman a la naturaleza tienes que ir, Sefi. Yo pienso de que hay veces que no puedes controlar a la naturaleza. Y a lo mejor eso contaría como equipaje de mano. Entonces no debería de estar ahí. No debería de estar ahí. Tiene un equipaje, tiene un trapozo aparte. Está asomando la tortuga a la cabeza. Sí, está... El topo asomando los cinco. Está... Kobe Bryant colgado del aro. Está así. Poco a poco, espérate que el que sí que no está colgado es este Paradigm que se mete medio encima de Hermit. Aquí sí que viene Rafa. Cae uno, caen dos. La supresión Angar, que muy buena. Cetonia también muy bueno. No, tres personas muertas. El cuarto viene ya. El Stur que también. Warbus que no aguanta lo suficiente. Ya está, partida. Ace que partida. Se acaba de marcar el Stone Rider. Y partida. Aquí termina la partida. 3-0 que van a poner los chicos de Stone Rider. Van a enfrentarse a Tilted Crew. Y si la partida con Tilted Crew ganan, acaban. Pues aquí estamos. Ya termina la partida. 3-0 que sale Stone Riders desde primera mitad del grupo Foxtrot. Terminan partida. Ya esto, que se acaba por aquí, Stone Rider, prácticamente ya ganadores de Foxtrot. Sí, ganadores de Foxtrot. A ver, la cámara se enfoca a tiempo. Sí. Llevas un gorro coaster. Ojalá mis sueños se hicieran. No, puedo estar bien. Tengo bastante equilibrio. Mira, a ver, puedo estar hablando de lo que yo quiera y la gente no. ¡No! ¿Pero por qué? Ya. Nos despedimos por ahora, volvemos ahora a las 3, vamos a hacer un pequeño paroncito de una hora. No sé si quedará el stream puesto con música o si lo van a cerrar. Realización, stream con música, lo vamos a quitar, volvemos a las 3, señores. Os lo digo, Tilted Crew tiene en su mano decidir quién pasa y quién no pasa. Pueden decidir, Stone Rider pueden decidir cualquiera, porque los otros también han quedado 2-1, hay un doble empate a 2-1, pero hay un equipo despuntando con ese 3-0. Vamos creo, a verlo a la De 3. Hecho, creo que el primer partido de Tilted Crew contra Stone Riders, como pues... confirme producción si puede. Contra Comeback y después contra Stone Riders. Señores, nosotros que nos despedimos, volvemos a las 3, vamos a comer un poquito, vamos a rellenar estos cuerpos serranos, que no estamos así de comer del aire. No, comemos bien, comemos condiciones. Digo, yo a mí me dicen que como muy bien, pero vamos a dejarlo ahí. Nos vemos ahora dentro de una horita, nos vemos a las 3. Como siempre, yo soy Seyfin. Yo soy Rafa. Y volvemos a las 3 con más Ligas Rival. Así que hasta ahora. Volvemos.